Señor, abre mis labios. Caminos son santos, el Dios es grande como nuestro Dios. Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío, de noche extiendo las manos.
torre tembló estremecida. Tus labios se caminó por las aguas, un vago por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo, se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque hemos dado tu salvación. Altivos, no echéis por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe que despiertes a las naciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se siguen de valor. Los arcos se contratan por el pan, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer esterilda a los 7 hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, un remedio y levanta. A la pobreza y la riqueza, humilla y de la basura al pobre. Para los que se sienten entre príncipes y quede de un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el hombre. Que guarda los pasos de sus amigos mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor puso hasta el confín de la tierra. El cabeza a su rey exalta el poder de el Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tierra en número rodea, justicia y derecho sostiene su trono. Delante de él avanza fuego, abrazando el trono. Se los montes se
en su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Gloria en Sion y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá, por tu sentencia, Señor. Sobre todos los dioses. El Señor ama y aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Señor, en todo momento. Bendigo al Señor, en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendigo al Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. La salvación, el perdón de sus
Oremos a nuestro Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y digámosle confiados: escúchanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día, que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas. Escúchanos, Señor. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten. Escúchanos, Señor. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras, para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Terminemos nuestra oración cantando juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz, para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Oíd, alabamos, desterrados hijos de Eva, abrid sus cielos, viviendo y llorando. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz,
Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
sus hazañas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, vamos a celebrar la fe, a celebrar un encuentro profundo con Jesús vivo, resucitado, que actúa en la Iglesia, que nos sigue instruyendo, nos sigue alimentando y nos lleva por el camino del bien. Vamos a pedir por todos los bienhechores vivos y difuntos de nuestra Basílica y también por el eterno descanso del señor obispo Antonio Chedraui, que es un obispo de la Iglesia Ortodoxa Antioquena. El Señor lo ha llamado a su presencia y que Dios pues le premie todos sus trabajos, sus esfuerzos en favor de la extensión del reino de Dios. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu Iglesia a no buscar ser servidos sino a servir a sus hermanos, concédeles disponibilidad en la entrega, mansedumbre en el servicio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu? Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho mayor razón lo será el régimen de la salvación. Más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuánto más glorioso no será lo permanente? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo es el Señor, nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios, y postrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes, y Samuel, entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor y Él los oyó. Santo es el Señor, nuestro Dios. Desde la columna de nubes les hablaba, y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Santo es el Señor, nuestro Dios. Señor, Dios nuestro, tú los escuchaste. Dios de perdón fuiste para ellos, aunque siempre castigaba sus faltas. Santo es el Señor, nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios. Póstrense ante su monte santo, pues santo es nuestro Dios. Santo es el Señor, nuestro Dios. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los textos de la Sagrada Escritura que hemos escuchado esta mañana, a simple vista parecería que se contradicen, pues mientras Jesús afirma en el Evangelio de San Mateo la permanencia de la ley, San Pablo, hablando a los corintios, llama régimen de muerte a la ley grabada en tablas de piedra. Y quizá este fue el conflicto más fuerte que se vivió en las primeras comunidades cristianas, debido al origen judío de muchos recién convertidos. La ley era fundamento de toda su vida social y religiosa. Tenían la certeza de haber recibido esos mandatos de la misma mano de Dios. Por eso el apóstol recuerda el pasaje del Antiguo Testamento transmitido en el libro del Éxodo, donde Moisés baja del monte Sinaí con las tablas, hechura de Dios, escritas con su propia mano. Son, por lo tanto, un pacto, una alianza, el signo de la amistad entre Dios y su pueblo y un camino de santidad, sellado con la sangre de cordero sin mancha, ofrecidos en sacrificio para la remisión de sus pecados. Entonces, no se podía abandonar estos preceptos y romper la alianza con Dios de manera definitiva. Para cambiar esta concepción religiosa, era indispensable ofrecer una novedad que superara las costumbres antiguas, ya que cuando alguien quiere cambiar algo tan arraigado y capaz de llenar la vida de las personas humanas, se requiere ofrecer realidades mejores, una innovación tan atractiva y eficaz al grado de motivar cambios externos. Esta experiencia muy semejante se vivió al concluir el Concilio Vaticano II, ya que muchas personas no se sintieron a gusto con los cambios propuestos por dicho concilio y atribuyeron esas innovaciones a las inspiraciones del maligno. Otros esperaban cambios más profundos que se sintieron defraudados. Lo mismo sucede con nuestro Papa actual, pues su manera de acercarse a las personas, su enseñanza, sus llamadas de atención, para algunos no son inspiradas por Dios. Solo el paso del tiempo y la acción del Espíritu Santo
dio la razón a las propuestas conciliares y hará justicia a la voz profética de su santidad. Así, las primitivas comunidades van a tener que esforzarse por captar la superación de la antigua alianza con la presencia de Cristo en el mundo. Dios no se ha encerrado en las tablas del pasado, sino que constantemente va renovando su acción en el mundo, y esta llega a su plenitud en Jesús, el Hijo amado, encarnado en el seno de una mujer, instaurador de una nueva alianza, sellada con su sangre derramada en la cruz. La ley ha sido una lámpara que iluminó el camino del pueblo de Dios, le condujo a un objetivo, pero ahora tenemos la misma luz, la misma meta. Aquel esplendor de la ley antigua ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Aún así, esa ley en cuanto camino de santidad sigue vigente, tiene un origen divino y no está abrogada. Jesús, el verdadero intérprete de las Escrituras, conoce el pensamiento de su Padre Dios y va a la raíz de los mandamientos, los cuales no son preceptos meramente externos. Cumplir ciertos actos litúrgicos o devociones para muchos no presenta algún esfuerzo, se realizan por rutina: misa los domingos, rezar el rosario, hacer actos de piedad. Sin embargo, participar en la Eucaristía, tomando conciencia del sublime acto de amor que se está renovando en cada signo de nuestra celebración, y escuchar la palabra de Dios con fe y disponibilidad de hacer la vida, ahí cuesta más trabajo. Ser humilde en la entrega y el servicio a los demás, en los deberes cotidianos, ya se torna más complicado. Romper con las estructuras de pecado que dominan y esclavizan a las personas no se ha logrado, pues nuestras sociedades que se confiesan cristianas siguen fomentando en muchos momentos la división, el odio, la discriminación, etc. La ley solo tiene sentido si está al servicio de la vida, la justicia, si se vive desde la experiencia del amor y en la verdad. Como vemos, no hay contraposición en ambas enseñanzas, pues se complementan. Pablo se reconoce servidor de una nueva alianza. Vive en la convicción de cumplir con el proyecto del Señor y no está solo. Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios, dice con entusiasmo. Se siente servidor competente de la alianza que da vida y contempla la gloria del régimen del Espíritu, la novedad que llena todo corazón humano. Jesús, en cambio, se autodefine como el cumplidor de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Él mismo cumplió de manera perfecta la ley de Dios y fue obediente en grado extremo. Sin embargo, Jesús no es servidor de la ley. Jesús es Señor de la ley y ejerce su señorío manteniendo la validez absoluta sobre ella. Por lo tanto, el camino es claro. Para vivir en sintonía con los proyectos de Dios, tenemos que contemplar a Cristo, sentirnos constantemente renovados por su enseñanza que da vida. Y seguir a Cristo es cumplir su mandato de amor y ser capaces de ser instrumentos de paz.
Esta ley de amor llegó a nosotros en los labios de nuestra Madre de Guadalupe, quien transmitió con mucha sencillez el mensaje del Evangelio y lo adaptó a nuestra mentalidad. No impuso nada a la fuerza, pues el poder de la palabra de Dios no es instrumento de dominio, sino camino de liberación. La Virgen se presenta como madre de aquel que da vida y construye comunidad. El Señor que se conforma un nuevo pueblo para su servicio. Recordemos que en el México antiguo había muchas culturas y tribus, en ciertos periodos contrapuestas. La presencia de la Virgen crea una identidad nacional y unifica a todos en una sola fe. Ahí está la potencia del amor divino. También nosotros podemos hacer nuestras las palabras del Salmo. Alaben al Señor, a nuestro Dios. Póstrense ante su monte santo, pues santo es nuestro Dios. Oremos a Dios, que conoce nuestras necesidades y desea que acudamos a Él. Después de cada petición, vamos a decir todos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que el Señor derrame su Espíritu sobre los ministros de la Iglesia y santifique a todos los religiosos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones, oremos. Escúchanos, Padre. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen su salud, oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios aleje de nosotros todo mal, oremos. Escúchanos, Padre. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que alcancen los bienes que te han pedido y perseveren fielmente en tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantad al Señor, cantad al Señor, por la tierra.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo, recibe los dones que te presentamos y al que haz que al ofrecerlos como oblación espiritual, podamos crecer en el espíritu de humildad y entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo, don Antonio Chedraui, obispo, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios, vamos a decir confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Pecado.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos. Concede, Señor, a tus siervos, fortalecidos por el alimento y la bebida celestiales, procurar tu gloria y la salvación de los creyentes, siendo siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos,
que hoy los viene a presentar a nuestra Madre de Guadalupe, también los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos irnos en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, un bonito retorno a sus hogares. Amén.